Bueno, con uno de los temas que más nos llegan al alma, Venezuela, además interpretado por la orquesta sinfónica más grande del mundo en aquel célebre evento que se celebró en el Poliedro de Caracas. Bienvenidos Venezuela, bienvenidos hoy jueves 9 de agosto a Tú a Vuestro, Cayendo y Corriendo, espacio para el análisis crítico de los medios venezolanos con la altura y la profundidad que estos ameritan. Hoy nos acompaña Mariana González, nuestra intérprete de señas. Bienvenida, bienvenida y gracias por hacer más democrático este Cayendo y Corriendo. También damos gracias a aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Estamos por Periscope con @MAPerezPirela. Estamos por Instagram con @MPerezPirela. Y estamos en Facebook Live también transmitiendo en vivo a través de La Iguana TV. Pueden escribirnos a través de estas tres plataformas 2.0 con sus preguntas, sus consideraciones, sus críticas. Y nosotros con mucho gusto y sin cortapisa estaremos leyendo lo que ustedes tengan a bien escribirnos. Se hace necesario comenzar con una reflexión. Son muchas las preguntas que nos han hecho desde el sábado pasado, día del intento de magnicidio contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Son muchas las preguntas que han llegado a nuestras redes sociales. También son muchas las investigaciones y las reflexiones que nosotros desde aquí, desde Cayendo y Corriendo, hemos hecho para tratar de entender las aristas, los horizontes que se abren, los peligros que acechan a la República Bolivariana de Venezuela, las acciones que han de realizarse. Sin duda alguna, se trata de uno de los hechos más graves de la historia contemporánea de la República Bolivariana de Venezuela. Con mucha tristeza vimos nosotros, y es una primera reflexión que hay que realizar, que hay que hacer, sin duda alguna, es que ya esto no es política. Descubrimos con estupor que desgraciadamente la oposición venezolana, con muy raras excepciones, comenzó un camino plagado de golpes de Estado, como por ejemplo el del 11 de abril, de paros petroleros, de guarimbas, mal llamadas guarimbas, que no fue otra cosa que un acto terrorista continuado durante 4 meses, y ahora nada más y nada menos que el intento de asesinato del presidente de la República. Magnicidio que se pensó bajo la forma incluso de una masacre que no solamente tocaba, por ser masacre, al presidente de la República, sino también a todo el alto mando militar de la República y también a los representantes de todos los poderes públicos del Estado venezolano. Sin duda alguna, se trató de un ataque contra la estructura de la República, que es el Estado venezolano. Inmediatamente vimos también con mucho asombro reacciones por parte de partidos de la derecha venezolana que no condenaron el hecho y que prácticamente culparon, en este caso, a la víctima principal de dicho atentado terrorista, Nicolás Maduro Moro, de tener la culpa de propiciar su propia muerte. El silencio de la Conferencia Episcopal Venezolana guardó un silencio gravísimo, inmoral, que más tarde rompió para decir que se estaban realizando persecuciones o el rol de los medios de comunicación privados, en su gran mayoría,
que inmediatamente trataron de relativizar la gravedad del hecho e incluso negar el hecho. Vimos a medios como El Nacional, como La Patilla, tratando de negar lo innegable. Si no hubiera sido por periodistas que desde Miami confirmaron el hecho, por ejemplo, está Patricia Poleo, que leyó un comunicado en el cual un grupo se asumía la responsabilidad de dicho magnicidio. Si no fuera por otro, bueno, ser de un talante moral, por lo demás discutible, y cuya deontología, es decir, ética de la profesión, en ese caso periodista, deja mucho que desear, por decirlo menos, Jaime Bailey, que no solamente confesaba haber hecho parte de una reunión donde se planificaba y planteaba el asesinato del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, sino que además lo dice en total libertad por las cámaras de televisiones privadas de los Estados Unidos. Y aquí surge otra pregunta. Los Estados Unidos han bombardeado medio mundo contra la lucha, supuestamente, al terrorismo. Y resulta que desde sus mismas fronteras se llama al asesinato de un ser humano, en este caso nada más y nada menos que del presidente de la República. Y aquí entonces hay que hacer una reflexión incluso de índole filosófico. Y es precisamente esa dialéctica que existe entre la moral y la política. ¿Qué viene antes? ¿La moral o la política? Porque este atentado, este intento de masacre, este intento de magnicidio, ya nos coloca fuera del ámbito político. Muchos pensábamos además, que aquí se trataba de una diatriba, de una discusión, de una confrontación, si quieren, política. Y no, estamos frente a un sector que dejó de hacer política y que se convirtió en una banda de asesinos. Y esto hay que decirlo, y esto lo digo como venezolano. Un sector importantísimo, cuidado y no mayoritario, de la oposición. Y cuando hablo de la oposición, no hablo solamente de los jerarcas de la oposición. Hablo de los medios de comunicación de la oposición. Hablo de la estructura de la Iglesia Católica de este país. Ya dejaron de hacer política y se convirtieron sin más en asesinos y se convirtieron sin más, escuche bien esto, Venezuela, escuche bien esto, Venezuela, en asesinos a sueldo, en asesinos a sueldo. Se deja la política de un lado, entonces, a través de esta intención manifiesta de asesinar al adversario político y de convertirlo en enemigo. Es decir, dejamos la política para entrar en la guerra. Después del sábado 4 de agosto, el planteamiento ya no es político por parte de un sector importantísimo de la oposición. Ya se trata simplemente de planteamientos guerreristas. Es decir, después de tantos años de insistir nosotros con la penetración silenciosa del paramilitarismo colombiano en Venezuela, después de la publicación con mi maestro Luis Brito García de aquel libro, ¿recuerdan ustedes?, sobre los hechos de 2004 de Daktari, que parecía ciencia ficción. Después de la publicación de otro de nuestros libros, la cuestión colombo-venezolana, donde advertíamos la penetración a cuentagotas del paramilitarismo colombiano en Venezuela, de sus métodos. Ya hoy, la lógica, la metodología del paramilitarismo colombiano
no solamente llega a Venezuela, no solamente llega a Caracas, llega a la mismísima avenida Bolívar y ataca al mismísimo presidente de la República y ataca al alto mando militar y ataca a los representantes de los poderes instituidos de la República. No es pues esto ya una reflexión sobre la política, sino sobre la guerra. Y ya no tenemos entonces nosotros que reflexionar o pensar en términos políticos al hablar de esta parte de la oposición, sino ya en términos morales. Dejaron de ser políticos y se convirtieron en asesinos, insisto. Insisto. Y cuando hablo de asesinos no hablo solamente de aquellos autores materiales. Es más, ni siquiera solamente cuando hablo de asesinos hablo de los autores intelectuales. Hablo también de medios de comunicación y de jerarquía de la Iglesia Católica y de fedecámaras que o callaron o rompieron dicho silencio para decir que eso no había sido ningún atentado. Si no es por la Bailey, si no es por la Poleo, que salieron además de forma inmoral a felicitar, a aplaudir el intento de asesinato de un jefe de Estado, en estos momentos todavía estuvieran negando. Y después de la negación, la burla. ¿No pasó eso acaso con Daktari? ¿Recuerdan aquellos que eran los paracachitos, no? Los paracachitos. Se dejó la política por parte de un sector mayoritario de la oposición en este país, pero más que todo y sobre todo se dejó la moral. Si la política es el reino del nosotros, de lo colectivo, la moral es el sustento de la política, es el bien. Si la política es el bien común, la moral es el bien en cuanto tal. Y ya tenemos las pruebas, y ya los venezolanos y las venezolanas, indistintamente del tinte político, chavistas, independientes y opositores, sabemos que en las filas de la oposición venezolana, que en las filas de Primero Justicia, que en las filas de Voluntad Popular, etcétera, etcétera, ya no hay políticos, hay simplemente asesinos, asesinos a sueldo, que con tal de llegar al poder son capaces de asesinar, sí señor, de asesinar, de crear una masacre, que con tal de llegar a Miraflores son capaces de todo, incluso de unirse con un Juan Manuel Santos que 3 días antes de salir de la presidencia quiso darle este regalo a Venezuela. Un Juan Manuel Santos que además, al mejor estilo del Padrino, dijo que él no pudo ser uno de los autores de dicho intento de magnicidio porque él estaba en el bautizo de su nieta. Y todo esto además se acelera por acciones económicas, por acciones financieras que han de aplicarse ya anunciadas a partir del 20 de agosto y que todos esperamos que van a ser un duro golpe a las mafias del bachaqueo, a las mafias del narcotráfico, a las mafias económicas que viven en las fronteras y no solamente, Táchira, Zulia, Barinas. Hoy, venezolanos, hoy, venezolanas, les digo con el corazón en la mano que la gravedad de lo ocurrido el pasado sábado se escapa de vista. Y aunque muchos intenten, relativizar o negar lo ocurrido, o burlarse incluso de lo ocurrido, aquí se están sembrando las bases para la creación de un paraestado a imagen y semejanza del paraestado que existe en Colombia, con sus mismos métodos, con sus mismas intenciones. Pensemos por un segundo, por un instante, pensemos qué hubiese pasado si una de esas bombas hubieran acabado con la vida no solamente del presidente de la República, sino también del alto mando militar y de los representantes de los poderes instituidos de la República. ¿En qué situación estuviéramos nosotros hoy?
seguramente con calles desoladas y en una guerra civil. Sí, señor, en una guerra civil. Que es precisamente, por cierto, lo que se está buscando y lo que se está planeando desde hace muchos años en Venezuela, y las guarimbas fueron solamente una muestra. Se quiere sembrar el terror, el terrorismo, la anarquía y la guerra de todos contra todos. ¿Para qué? Para que después vengan los cascos azules, la caballería gringa, el ejército colombiano, ahora apoyado por la OTAN, a ultrajar nuestras fronteras. En nombre de acabar con la anarquía que ellos mismos propiciaron. De haber llegado a feliz término este intento de magnicidio por parte de estos asesinos a sueldo, este país estuviera seguramente en una guerra civil. Porque la intención manifiesta de esta ala terrorista y sus cómplices y sus secuaces es acabar con la democracia venezolana, es acabar con la paz venezolana, es acabar con el Estado venezolano. Durante muchos años se advirtió sobre las intenciones y la voluntad de un ala muy importante de la oposición de sembrar el terrorismo en este país. Y hoy, desgraciadamente, ya no tenemos la menor duda que frente a nosotros ya no hay políticos de oposición. Hay asesinos que hacen parte de un proyecto colonial que quiere acabar con lo que hoy conocemos como República Bolivariana de Venezuela. Queremos comenzar este programa entonces mostrando un video que hizo el equipo de Misión Verdad sobre este intento de magnicidio y sus aristas incluso simbólicas. Vean esto. Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesita. Excelente trabajo del equipo de Misión Verdad, donde se analizan no solamente las aristas materiales, sino también simbólicas que se encuentran detrás de este intento de magnicidio. Inmediatamente llegan muchísimos mensajes que queremos leer para ustedes.
mensajes que nos llegan desde toda Venezuela. Buenas noches, Pirela, saludos y bendiciones de la isla de Margarita, nos dicen por aquí. Queremos paz, dice desde Instagram Ever Chirl. Gaby dice un saludito para mi mamá Milagros y mi abuela Licha en Cagua. Un beso para ti, querida Gabriela. Un abrazote y un beso para ti. Saludos desde Trinidad y Tobago. Nos están llegando por aquí desde Periscope. Piki dice saludos, Pirela. Un abrazo, querido hermano. Ángeles Rodríguez dice maracucho en Barranquilla. Saludos desde Vargas. Excelente programa. Miren, hoy hubo una rueda de prensa por parte del ministro del Poder Popular para Interior y Justicia, y hubo anuncios importantes que nosotros queremos retomar para aquellos que estaban a esa hora en el trabajo o en algún medio de transporte. Pero antes que todo queremos mostrarle, y así lo mostró el ministro, la planimetría de el recorrido efectuado por los drones en el atentado del pasado 4 de agosto. Vean este video que nos da muchísimas luces sobre lo cerca que estuvieron estos drones de explotar cerca de la tarima. Adelante. Presidencial. Y que debido a los inhibidores, porque cuenta la Guardia no presidencial para estos efectos, evitó que llegara arriba de la tribuna. Grupo Bravo, en la esquina de Curamichate, pierde el control de la aeronave y explota en el piso 1 del edificio Don Eduardo. Allí es donde se activa la inteligencia social y se captura a esas dos personas. ¿Y cuántas veces no se alertó sobre el peligro inminente que corría la República Bolivariana de Venezuela por parte de aquellos que desde Bogotá o que protegidos en Miami estaban intentando acciones contra el Estado venezolano, la República Bolivariana de Venezuela y el pueblo venezolano? Es por ello que queremos ver el siguiente trabajo que nos muestra los diversos momentos cuando el mismísimo presidente Maduro denuncia fallidos intentos de magnicidio. Vean esto. Han entrado al país un grupo de mercenarios. Ya vamos a dar los datos en las próximas horas de Centroamérica. Tienen tres objetivos. Están coordinados con la derecha de un país centroamericano. Primer objetivo de este grupo mercenario, lo repito, incrementar la violencia en las principales ciudades del país, cometiendo homicidios bárbaros. Segundo objetivo, incrementar el saboteo del sistema eléctrico. Y un tercer objetivo, y estoy seguro que la burguesía va a salir a decir lo que ellos siempre dicen, el tercer objetivo es matarme a mí. La actitud de algunos grupos, algunos políticos de estos grupos de la derecha en relación a la captura de dos sicarios que venían a asesinarme a mí y al compañero Diosdado Cabello. Y todas las pruebas que se han mostrado el día de hoy, que son las primeras pruebas, tenemos muchas más, los coloca en una situación extrañamente sospechosa. Salen todos los días, ¿ah? Tienen cargos públicos,
de elección popular, son diputados, son alcaldes, son gobernadores, y todos los días salen a decir que Venezuela tiene una dictadura. ¿Para qué? Para tenderle la cama y prepararle las condiciones a una invasión gringa, a un golpe de Estado o al asesinato del presidente Nicolás Maduro. Esa es la verdad. Te hago responsable, Julio Borges, de cualquier hecho de violencia que acontezca contra la República. Bueno, palabras pues del presidente Nicolás Maduro, que en diversas ocasiones nos ha alertado sobre estos intentos de magnicidio e insisto, en muchos casos se han burlado de ellos. El ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mayor general Néstor Luis Reverol, informa sobre la detención del empresario José Eloy Rivas Díaz, quien habría facilitado a los terroristas los chips para operar los drones con explosivos. Vean esto. Se encuentra detenido José Eloy Rivas Díaz, quien es dueño de la empresa Stan Electronics y también facilitó pagos y entrega de material y equipos electrónicos, coordinación de hospedaje, alimentación, traslado de las piezas del dron, inclusive pago de hospedaje y traslado allá a Chinácota, donde estaban haciendo el entrenamiento. Bueno, vamos a seguir con algunos detalles que fueron dados hoy día por el ministro de Relaciones Interior, Justicia y Paz, quien anunció, y esto es importantísimo, los bienes incautados que poseía en nuestro país el ciudadano Osman Alexis Delgado Taboski, financista del intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Tenía incluso, escuche bien, pueblo de Venezuela, clínicas en nuestro país. Vean esto. Osman Alexis Delgado Taboski, financista principal, dirigió la operación desde Miami y en el día de ayer se le ha incautado un conjunto de propiedades. Se le ha incautado la clínica Elohim en Carabobo, la clínica San Lázaro, también en Carabobo, que se encuentra en 50% de construcción, centro de rehabilitación APS en Cagua, locales comerciales, Fundación Tito Delgado, finca San Luis, que también fue utilizada para operaciones el año pasado del asalto al fuerte Paramacay, apartamentos y un conjunto de empresas de maletín para cometer actos terroristas. Bueno, inmediatamente salieron a negar de buenas a primeras la participación de ninguna figura de la oposición venezolana en todo esto. Es el caso de algunos diputados, pero el mismo Bailey, desde los Estados Unidos, inculpa a Requesén, el mismo Bailey, que supuestamente estuvo en una reunión días antes del atentado. Vean esto. Lo que me han contado mis fuentes, y estoy bien informado, créanme, ¿entrenaron en Colombia los conspiradores? Sí. ¿Tuvieron dificultades en meter los drones a Venezuela? Sí. La primera tentativa falló. Y por eso Requesens los ayudó sin saber que estaban tratando de meter unos drones con explosivos. Requesens no sabía. Requesens solamente tenía el contacto en el puente fronterizo y facilitó la entrada de Monasterio a Venezuela. Los drones tuvieron que meterlos desarmados a Venezuela, por piezas, por partes, por distintas formas de entrada. Por eso este señor dice la verdad, y yo no lo voy a criticar porque no me puedo siquiera imaginar las torturas inenarrables que habrá sufrido para tener que contar su verdad. El equipo de TV Pueblos inmediatamente se fue al Parlamento venezolano y entrevistó a algunos diputados opositores que negaron inmediatamente lo ocurrido. Vean esto.
¿Qué puntos van a tratar el día de hoy? La conversión monetaria, entre otras cosas. En esta sesión ustedes tocarán el tema del intento de asesinato al presidente Nicolás Maduro. ¿Y van a tocar ese tema el día de hoy? Pienso que sí, creo que está en la agenda. ¿Ustedes están de acuerdo con esa situación que ocurrió el día sábado? Lo primero que tiene que hacer el gobierno es aclarar, que sea transparente la información, para que le crea incluso la comunidad internacional. ¿No cree usted que hubieron pruebas donde se vio evidente porque estaban en una transmisión en vivo? Yo vi la transmisión en vivo, pero yo no veo dónde está el dron. ¿Usted quiere decir que posiblemente eso sea mentira del gobierno nacional, de ese intento de asesinato al presidente Nicolás Maduro, o es que ustedes están esperando es verlo en un ataúd para decir que sí fue verdad el intento de asesinato? No, en absoluto. Más bien por el lado de allá es que nos quieren ver a nosotros en un ataúd. Todo lo contrario. A los venezolanos estamos cansados también de las mentiras, de las ollas que se montan. Aquí casi que anualmente se denuncia un magnicidio. Entonces yo creo que lo necesario es que se demuestre que efectivamente eso fue un atentado y no un autoatentado. ¿Eso quiere decir que ustedes todavía no están reconociendo que fue un intento de asesinato al presidente, que ustedes lo están dudando? Mira, yo estoy dudando es sobre quién montó eso. Okay. Si lo montó el propio gobierno para tratar de distraer la atención del pueblo de Venezuela, o si son de factores radicales. Los diputados que lo antecedieron, ellos dicen que ellos no tienen pruebas para decir que fue un intento de asesinato al presidente. ¿Será que ellos lo querían ver en la urna para decir si es verdad, lo querían asesinar? Bueno, no puedo opinar por ellos. Lo que sí te puedo decir es que lo lógico es que los organismos policiales de investigaciones se aboquen a eso y hagan las respectivas pesquisas. ¿Cuáles serán los puntos que tendrán hoy ustedes acá en la sesión? Voy a ver, no sé, no lo conozco todavía. ¿Considera usted que van a tratar el tema de los hechos que sucedieron el día sábado? Claro, hay que tocarlo, a lo mejor se toca, vamos a ver. ¿Está seguro usted de lo que pasó? Hay que estar moca, porque puede ser de ahí mismo, del PSU. Yo me enteré del plan durante la semana. Mis fuentes, que generalmente son confiables, me llamaron, me conminaron a una reunión. Yo no quería ir porque soy perezoso, ¿no? Pero fui. Y los escuché y me dijeron, el sábado vamos a matar a Maduro con drones. Hemos probado los drones en Caracas, funcionan. Y yo les dije, hágale. Vamos para adelante. Pero si esto ocurre, yo pensando, estarán fanfarroneando, no creo, estarán delirando. Si esto ocurre, usted no nos va a condenar, no nos va a decir que somos terroristas. ¿Cómo? Por favor, le dije, ustedes no me conocen, quieren que yo les compre un dron más, avisen. Por una parte, diputados de la oposición niegan el hecho, lo niegan. Por otra parte, mercenarios de la comunicación como este señor Bailey simplemente confirma lo sucedido. Vamos rápidamente a leer algunos mensajes antes de seguir con el tema y las reacciones. Recordamos nuestras redes sociales, nos pueden escribir por Instagram a través de arroba... ¡Ay! Se cayó uno de los celulares. A través de... Estamos en vivo. Arroba MA Pérez Pirela. A ver, así está bien. Nos pueden ver a través de Periscope con arroba MA Pérez Pirela. Y nos pueden ver a través de Facebook con La Iguana TV. Todo lo que ustedes nos escriban los vamos a estar leyendo en tiempo real. ¿Qué dijo el pueblo sobre la aprehensión de Requesén? Los equipos de La Iguana.tv fueron a las calles de Caracas y esto recogieron. Eso sigue porque si no, sigue el ataque. Tienes que capturarlo a todos uno por uno, hasta el último. Maravilloso, eso es lo que quieren. Y ojalá que agarren otro grupo más, porque no que se quede uno, sino que vengan más y que lo capturen. Eso sí, que por Dios, que no le den esa acción de cárcel por casa por casa. Y que no vayan a venir después sufriendo hemorroides, porque después sufren las hemorroides. Son una banda de delincuentes disfrazados de diputados. Y así que ojalá que no haya inmunidad para esa gente. Estas personas se implicaron en un magnicidio y por lo tanto tienen que atender las consecuencias de su actuación, de su mala actuación frente al país, traición al país. Bueno, más bien nos demoramos mucho en detenerlo, porque el que nace bandido, bandido será toda la vida. Y eso era como para decirte, una amenaza.
fuerza para nuestro proceso, él y toda la banda que lo rodea, que ahora no hay perdón, aquí no hay perdón, aquí lo que hay es candado para toda esa gente. ¿Estás de acuerdo que le quiten la inmunidad parlamentaria? Claro que sí, es que ellos no son parlamentarios, ellos tuvieron una elección, ganaron, ok, ganaron. Pero con un pueblo engañado, lo engañaron. Y después, ¿qué hicieron? Lo primero que querían era sacar a Maduro de la presidencia. Y los diputados no son para eso, los diputados son para legislar. Porque este delincuente, este terrorista, debe ser castigado con todo el peso de la ley. Y aparte de eso, deberíamos aplicarle lo que llamamos nosotros los izquierdistas. Juicio popular para Juan Requesén. ¿Estás de acuerdo con que le quite la inmunidad parlamentaria? Eso es un automático. El pueblo venezolano deberíamos hacer una buena celebración con referente. Este señor hoy debe ser desinvestido de la inmunidad parlamentaria, porque al cometer el delito de terrorismo en contra de la patria, en contra del presidente de la República, debe ser completamente quitado toda su inmunidad. Debe ser metido en una cerda como un burro delincuente, un terrorista, y que pague todo el daño que le ha hecho a nuestra patria. Bueno, en primer lugar, eso tenía que ser desde cuando. Ese es un tipo delincuente y las cosas, tanto Julio Borges y medio toda la Asamblea Nacional debería estar ahorita detenida. Casi todos los que están ahí de una partida delincuente, los que están ahí. Inmediatamente llegan las reacciones. Desde Instagram, Lauri Cáceres dice: saludos desde Perú, felicidades por tu programa. Muchísimas gracias. Nos saludan desde Los Chaguaramos. Saludos, Pérez Pirela, siga con su trabajo, usted con su denuncia, el Poder Popular está activo con usted, excelente programa. Mi hermano, lo saludan desde San Félix, esto lo dice Efraín. ¿Qué pasó el lunes después de este atentado? El pueblo salió a la calle y llenó las calles de Caracas. Ayer también las calles de Maracay en el estado de Aragua. Pero por lo pronto vamos a ver, y así lo recogieron los micrófonos de Leguana.tv, cuál fue el sentir del pueblo venezolano luego de enterarse de este magnicidio, intento de magnicidio, gracias a Dios. Un terrorismo de los gobiernos que no quiere que Venezuela surja. Le queremos decir a nuestro presidente Nicolás Maduro que aquí están nuestras mujeres, nuestros guerreros, todo este pueblo venezolano, que vamos a salir a defender la patria de Simón Bolívar y vamos a salir a defenderlo a él. Estamos una vez acá respaldando a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, es un presidente del pueblo, de todos los trabajadores, de todo el país de Venezuela. Ese atentado fue gracias a Dios y a la Guardia Presidencial de Honor, detectaron ese fallido y ese magnicidio que le tiraron a nuestro presidente. Y aquí está un pueblo con la fuerza motorizada junto defendiendo la patria de Simón Bolívar y el proceso revolucionario se mantenga en Venezuela. Presidente, no estás solo, aquí estamos las mujeres organizadas luchando. Todo un pueblo que lo respalda, y también venimos a ratificar nuestro compromiso y lealtad con el proceso revolucionario. Canciller, posición de Venezuela frente a este atentado hacia el presidente Nicolás Maduro. Mira, aquí estamos en paz, hoy lunes, caminando con el pueblo. Esto pudiese ser un río de sangre, una guerra terrible, si el atentado frustrado contra el presidente y los jefes de los poderes públicos hubiese tenido resultado. Por eso es que hay que llamar al pueblo a estar alerta, a estar dispuestos a batallar siempre por nuestra independencia y a proteger la paz, que es lo que ha dicho el presidente Maduro: nuestra victoria es la paz. El extremo al cual llegó la derecha fascista, el imperialismo, el pasado sábado, es muy peligroso, y nosotros haremos lo que tengamos que hacer para defender la paz, la tranquilidad, la estabilidad política, social, económica del pueblo de Venezuela. No van a poder con nosotros, no pudieron con Chávez, no podrán con Maduro, no podrán con el pueblo de Bolívar. Bueno, la apoyo del presidente Nicolás Maduro, que aquí está el pueblo respaldándolo para lo que sea, para lo que salga.
Patricia Dorta dice, te quiero mucho, eres la voz del pueblo, gracias Miguel, a ver, por tu ejemplo y humanismo, eres grande, muchísimas gracias Patricia, nos escribe desde Aragua, por aquí se saludó Pérez Pirela, por favor, saluda a Vanessa Gonzo, que te ama, un saludo para Vanessa Gonzo, recuerda que estamos aquí leyendo en vivo tus comentarios, puedes escribirnos a través de Periscope, @MAPerezPirela, estamos en Instagram también con @MPerezPirela, y estamos en Facebook Live con La Iguana TV. Todas estas cuentas las tienes en tu pantalla y puedes conectarte con nosotros. Vamos a leer todo lo que nos escribas sin cortapisa, todo y sin ningún tipo de censura. Estamos llegando a la recta final de Cayendo y Corriendo y queremos hablar también de temas cotidianos, ¿no? Y para acabar con el bachaqueo, se está dando una alternativa interesante por parte de muchos productores a lo largo y ancho de Venezuela. En el caso de Caracas, se está dando una feria conuquera bien, bien interesante en el Parque Los Caobos. Los micrófonos de laiguana.tv estuvieron allá para ver qué propuestas en medio de esta situación económica álgida están dando los venezolanos. Y este es un buen ejemplo, vean esto. Acerca de esta feria conuquera acá en el Parque de los Caobos. Nosotros somos una feria que participamos aquí en el Parque de los Caobos el primer sábado de cada mes, ya casi 4 años. Somos productores directos que creemos en que el cambio de vivencia entre humanos es a través de intercambiarnos nosotros nuestros saberes y de la agricultura natural, de todo lo que es orgánico. Y bueno, cada productor que tú ves aquí es directamente de su tierra que trae. Los precios, como son productores, son muchísimo más accesibles que en el mercado tradicional, ¿verdad? Sí, nosotros trabajamos con estructura de costos. Nosotros, bueno, para nosotros ha sido bien complejo ese mecanismo, pero hacemos talleres internos para que cada productor entienda cómo es. Vendiéndolo acá a un precio razonable para la gente aquí, no solamente es por producir y vender por vender, sino que aquí la feria es educativa, es un compartir, es un aprender, ¿no? Desde la semilla que conocemos la ley y incorporarnos también a articular con otros productores que estamos aquí en la zona urbana y periurbana. Yo particularmente estoy en Mariche, allá en la zona de Mariche que no tenemos agua, ¿no? Pero sin embargo cultivamos, hasta regamos pues con lo que podemos, cuando llueve sembramos lo poquito que podamos conseguir de nosotros mismos, nuestra propia semilla. Le cuéntame una cosa, ¿de dónde viene esta cosecha? ¿De dónde? Parque Caixa, mamita. Parque Caixa. Sí. ¿Cuánto tiempo tienes aquí en la feria? 3 años. ¿Tú eres el productor, eres el vendedor, directo del productor al consumidor, ¿no? Exactamente, esa es la estrategia que estamos tomando. ¿Y qué tal, qué te dice la gente acerca de la feria? Todo perfecto, increíble, o sea, hay algunos errores, pero bueno, ahí estamos, hay que irlos corrigiendo. ¿Hay que trabajar, hay que producir? Sí, cómo no. Ahorita yo tengo limón, mango, aguacate, jengibre, malojillo, onoto, guayaba y siembra de caraota. ¿Y todo lo traes a la feria y se lo vendes a la gente a precio justo? Directamente. Cuéntame, ¿de dónde viene esta lechuga, este cebollín? De la parroquia, viene de la parroquia El Junco. En el Junquito, exactamente kilómetro 23 del Junquito. ¿Tú mismo eres el productor? Somos productores. Nosotros los hijos míos y mi esposa y yo. Un negocito familiar, un conuco familiar. Es un conuco familiar, exacto. ¿Y a precio solidario no vendes acá? Por supuesto, aquí los precios son los que se acuerdan en la feria conuquera. ¿Qué crees tú que la solución a esta crisis económica es los productores? Los productores. Porque nosotros necesitamos 3 veces al año quizás un doctor, pero 3 veces al día necesitamos el productor del conuquero. Todos los días comemos, ¿verdad? Todos los días comemos. No, la gente muy contenta, muy alegre de los precios y pues, sobre todo lo fresco de esto, porque esto no tiene químico.
se organiza y este es un buen ejemplo, ¿no?, de alternativas. Tevi dice, tu programa es excelente, desde Cagua, desde Barranquilla, camarada, saludos. Pedro Esteves, desde Colombia. ¿Qué pasa con Movilnet? No se puede llamar ni enviar mensajes. Esto nos lo están diciendo desde Instagram, por aquí desde Facebook nos dicen, excelente libro, hermano querido, recomendado La Cuestión Colombo-Venezolano. Gracias por llevar a nuestros hogares información de altura. Saludos de Valera Trujillo, éxitos y un abrazo. Estamos leyendo en tiempo real lo que ustedes nos escriben. Pueden seguir escribiendo, nuestras cuentas están en sus pantallas. Estamos ya en la recta final. Una de las informaciones más importantes de la semana pasada fue precisamente la marcha campesina, que duró unos 24 días hasta llegar a Caracas y hablar con el mismísimo presidente de la República. El día después, representantes de dichos campesinos estuvieron en nuestra sede, en la sede del portal laiguana.tv, y fueron entrevistados por Clodovaldo Hernández en el programa 2.0 Cara a Cara. Le traemos un resumen de las interesantísimas afirmaciones, propuestas de dichos campesinos. Para ver la integralidad de la entrevista, usted puede hacerlo a través del canal YouTube de La Iguana TV. Por ahora, vean este fragmento. Y muchas gracias por esta expresión de que ustedes han traído, ¿no?, a la capital de combate revolucionario, de verdad, de crítica, de aporte, además, porque han sido personas que no han venido solamente a reclamar, sino han traído una serie de propuestas, ¿no? Quería preguntarte en primer lugar qué significado ha tenido para ustedes el hecho de que hayan sido recibidos por el presidente de la República, por la vicepresidenta, por el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, antes que nada, bueno, muchas gracias por tu invitación. Para nosotros pues es realmente importante habernos reunido, habernos dado ese abrazo con el presidente Nicolás después de largas meses de lucha y años, porque la lucha campesina no es desde ayer, es desde hace muchos años. Para nosotros tiene mucha importancia, ya que creemos pues que es una nueva etapa, ¿verdad?, en el sector campesino, en nuestro gobierno, donde vamos a poder pues concretar algunos acuerdos, donde vamos a poder solucionar tantos problemas que pasan en el sector campesino y que pues impide que el pueblo campesino salga adelante y mejore su calidad de vida, así como también pues poder de alguna manera ayudar a todo el pueblo de Venezuela, a todos los que están en las ciudades, que como bien sabemos pues gracias al pequeño campesino, al pequeño productor, es que en nuestras ciudades pues tenemos el alimento que podemos hoy conseguir en los diferentes mercados a lo largo y ancho de nuestro país. Nosotros sabemos que a nivel institucional pues la situación de los falsos revolucionarios está ahí a flor de piel. Nosotros lo sabemos, todo el mundo lo sabe. Uh-huh. Lo que pasa es que tenemos el falso concepto de que porque somos revolucionarios no vamos a decir las problemáticas que existen. Uh-huh. ¿No? Pero nos dicen disciplina revolucionaria. Entonces, ¿cuál es la disciplina? Miramos hacia un lado y dejamos que las cosas sigan sucediendo. Nosotros sabemos quiénes son los contrarrevolucionarios. Nosotros sabemos quiénes son los que están atacando a nuestro país internamente. Y por eso estamos aquí, porque no vamos a permitir que esas personas que están ahí actuando en contra del proceso revolucionario, disfrazado de rojo rojito, diciéndose más chavista que el mismo Chávez, pues continúen haciendo, desangrando a nuestro país y malponiendo pues los trabajos que está realizando nuestro gobierno a favor del pueblo. Es que no es necesario decir un nombre, ¿no? Sí. O sea, aquí las malas políticas que se han aplicado en el tema agrario es evidente, pues es un descaro ya. Aquí nosotros vemos cómo se roban los insumos, cómo se le niega al pequeño productor un litro de veneno y vemos familiares, vemos personas muy internas en nuestro gobierno que tienen galpones llenos de venenos, de insumos, de fertilizantes, de semillas. ¿Cómo se le da a la semilla, a los fertilizantes, que es negado al pueblo, a grandes terratenientes, a fuertes poderes económicos? Digo que salimos el jueves 12. Recuerdo yo clarito que estábamos reunidos en la plaza, en la redoma de Guanare, salida hacia Acarigua. Y, oye, duramos un buen tiempo ahí, salimos a las 11 y alguito,
nos recibió, nos bendijo. Mi Dios del cielo, así como bendijo a aquel comandante en aquella heroica, la del 4 de octubre, una bendición de un palo de agua, pero eso no amilanó a ninguno de nuestros compañeros y compañeras que venían con una firme convicción y bien decidido a nuestro objetivo, que era arribar a la ciudad de Caracas y decir lo que teníamos que decir. Okay. Y aparte de eso, bueno, en el recorrido se sumó mucha gente, pero oye, lo que me impactó firmemente, que de verdad me llenó más de esperanza, de convicción de seguir adelante, fue ese pueblo que nos recibió. Oye, ese espíritu ahí, cuando llegamos, nos paralizamos, gritamos nuestra consigna, epa, ya va, no es nuestra consigna, es el glorioso himno de la República Bolivariana. Tanto así que yo vi a muchos periodistas llorar de los medios alternativos, porque sí me lo comentaron y ellos mismos me lo expresaron, que ellos vieron en nuestro coraje o en nuestras ganas de seguir adelante el espíritu del comandante, y escucharon la voz del comandante en todo ese pueblo que estaba ahí. Bueno. Ya estamos llegando al final de Cayendo y Corriendo. Por aquí nos están llegando mensajes rapidito desde Cali. Nos saluda Feni Vergara desde allá, desde Colombia. Excelente programa, lástima que sea una vez por semana, nos dice Yedipito 14. A ver qué nos dicen rápido por aquí. De Brasil, camarada, te quiero mucho, lo mejor. Esto lo dice la doctora Inmaculada Rivera Márquez. Saludo a ti, doctora, allá en Brasil. Felicitaciones por tu programa, debería dar la comida de las mascotas. Nos saluda por aquí Betsy. Katy dice, también te amo, Katy. Emilia Ruiz desde Cabimas. Desde varias partes de Venezuela y del mundo. Pero bueno, hemos llegado al final de Cayendo y Corriendo. Un importante Cayendo y Corriendo, lleno de reflexiones con las cuales quiero terminar. Miren, por más contradicciones que puedan existir, por más diferencias que podamos tener nosotros entre venezolanos, por más ardua que se torne la discusión política, sociopolítica, sociopolítica y económica en nuestro país, nada justifica el terrorismo, los asesinatos, la violencia en nuestro país. Si usted es chavista, si usted es independiente, si usted es opositor, usted es ante que todo un venezolano o una venezolana que ama este pueblo, que respeta a este pueblo. No dejemos que desde Bogotá nos importen el terrorismo, las masacres, los asesinatos políticos. No dejemos que desde Miami nos traigan las bombas, los genocidios, las masacres. Este país es un país de paz, a diferencia, y lo digo con toda responsabilidad, de países como Colombia o como México. Este país es de paz y debe seguir siendo de paz. Y aquí no debe haber medias tintas a la hora de condenar el intento de genocidio, la intentona de masacre que se perpetró el pasado sábado. Con estas palabras me despido, no sin antes recordarles que una cosa es lo que dicen los medios de comunicación y otra muy, pero muy distinta, lo que piensan. Lo que no te dicen, pero piensan, de eso nos encargamos nosotros aquí, en tú, en vuestro, Cayendo y Corriendo. Venezuela, madre mía, te amo en demasía. Nos vemos el próximo jueves, Dios mediante y la chinita mediante. Hasta entonces.